Y antes de entrar en lleno con el tema de Ezequiel, queremos nosotros aquí junto a Ezequiel González, junto a Sergio Romero y al propio Ezequiel González, pues nosotros desde aquí, pues unirnos al pesar que embarga no solamente a los padres que de manera directa fueron afectados con esta trágica noticia que dejó en vilo a todo San Francisco de Macorís y la región, pues unirnos al dolor que en este momento están pasando esos padres y toda la región, porque todos de alguna manera hemos sido afectados emocionalmente por esta trágica noticia cuando la recibimos en el día de ayer. Porque todos los padres de estos jovencitos, de alguna manera estamos mezclados, somos amigos. Así que nosotros como medio de comunicación, como grupo Telenor, nos unimos al dolor y desde aquí nosotros pues queremos pedirle a ese que todo lo pueda, que nosotros pues tenemos la fe y la esperanza de que producto de la decisión de él que pasan las cosas, que se encargue también de suministrarle la fortaleza, la energía suficiente para que ellos puedan sobrellevar esta situación que es bastante difícil. De manera personal, pues yo quiero unirme al dolor de nuestra amiga, hermana, Denis Hernández y Milton. Fueron de los padres que perdieron su niño. Nuestro buen amigo abogado, Truman Suárez, su esposa, Sulpicio Almonó, también su esposa, así como también Amiga de la el actualidad doctor también. Miguel de la Cruz y su esposa, también la doctora Bolívar Piña. Piña, también que fue de los quien perdió su vida. Así que todos los padres y familiares que hoy están afectados y que seguro eso tomará su tiempo para poder ellos pues, despertar, porque muchos de ellos piensan que esto es un sueño todavía, pero realmente son disposiciones de Dios y él mismo se encargará de darle la fortaleza y la energía para que puedan reponerse y volver, ¿verdad?, rehacer su vida, porque ese es el compromiso. Hay que darle fuerza también a los otros que vienen detrás y así mismo pues seguir trabajando y luchando para permitir que los demás pues puedan también ser hombres y mujeres de bien. Así que paz a los restos de estos jovencitos que en el día de ayer perdieron su vida en este trágico accidente y conformidad para sus padres y madres y familiares en el día de hoy. Señor González. No, al igual que tú, unirme al dolor de esta familia es algo realmente que es difícil de encontrar palabras que puedan describir el dolor que se siente ante esta situación. Y si eso lo multiplicamos por cinco, realmente es algo terrible. Pedirle a Dios que le dé fuerza a la familia, a la sociedad como tal, para poder enfrentar una situación como esta. En el día de hoy serán sepultados en diferentes horarios los restos de estos jovencitos. Uno tengo entendido que iban a ser son 9, otros a las 10 de la mañana, otros en horas de la tarde, porque están esperando algunos familiares que lleguen al país y es por eso. Así que en diferentes horarios estarán siendo sepultados los restos de estos jovencitos que en el día de ayer, en un trágico accidente aquí en la comunidad de Ranchito, La Vega, perdieron la vida. Paz a sus restos.